Ratas y ratones. ¿Tuviste visitas no deseadas en tu casa? Pues lo más recomendable es desinfectar, sobre todo si se anduvieron paseando por tus utensilios de cocina. Lo primero que tienes que hacer es preparar una solución de cloro. Sí, del cloro normal, de ese de la botella verde. Tienes que hacer una dilución con agua. Poner una parte de cloro y 9 partes iguales de agua. Y todo lo recomendado en este video lo tienes que hacer con guantes de limpieza. Si te encontraste la popó y la orina ya secas, lo más recomendable es rociar con la solución de cloro. Dejas que se remoje en la solución durante 5 minutos y luego la limpias con toallas de papel, para después de echarlas en un bote de basura que tenga tapa hasta que se lo lleve el camión de la basura. Ya después puedes limpiar con una esponjita o trapear según tus costumbres. Cuando termines de desinfectar, te lavas las manos todavía con los guantes puestos, te los quitas y te vuelves a lavar las manos de manera normal. Si ves que la pipí y la popó todavía están frescas, lo más recomendable es ventilar el lugar, abrir las ventanas y las puertas durante 30 minutos para que se seque y luego ya proceder a limpiar como explicamos anteriormente.